días. Excelente inicio de semana. Feliz lunes. Soy la doctora Vanessa Sanabria y esto es SOS Adolescente, a través de Ecovisión, lo que nos une, su revista médica VIP. Lunes, 10 de la mañana. Lunes, reposición, 8 de la noche. Sábado, 10 de la mañana. Entonces, mis queridos televidentes, SOS Adolescente les llega a través de Ecovisión. ¿Por qué? Porque es un programa que está hecho con un profesionalismo para todos los adolescentes del estado Carabobo. SOS Adolescente hoy tiene una invitada especial, pero antes de presentarles nuestra invitada especial, tenemos que nombrar a nuestros queridos anunciantes. Consultorio Dylan Sanabria, Clínica Yeculos Mangos, piso 7, consultorio 76, donde le brindamos la atención integral a toda la mujer del estado Carabobo. Intilab, íntimamente confiable, nuestro jabón vegano. Y como seguimos en la onda del gluten free, Arte Vegetal Gluten Free, donde tenemos todas las comidas saludables para todas las personas que tienen alguna enfermedad o alguna patología. Bueno, hoy SOS Adolescentes le da la más cordial bienvenida a la doctora Yanexi Sanabria. La doctora Yanexi Sanabria es médico cirujano, residente del tercer año del posgrado de ginecología y obstetricia de la ciudad hospitalaria Dr. Enrique Tejera. Ya falta poquito para obtener el título de ginecólogo obstetra. ¿Y por qué SOS Adolescente invita hoy a la doctora Yanexi Sanabria? Porque nosotros en el programa de hoy queremos escuchar de viva voz cómo son las guardias, cómo es la actividad, cuál es la atención al adolescente antes, durante y después del embarazo en el día a día que se está viviendo en el estado Carabobo. Yanexi, buenos días, bienvenida, Dios te bendiga. Yanexi Sanabria es mi sobrina, quien a través de este ejemplo de trabajo, de virtud, de proyecto de vida, hoy quiere lograr, y lo está haciendo, ese título, esas ganas de seguir adelante, de trabajar por y para Venezuela. Yanexi, buenos días. Buenos días, buenos días. Buenos días, Ecovisión. Buenos días, SOS Adolescente. Buenos días, doctora Vanessa Sanabria. Como siempre lo he dicho, mi mayor motivación para lograr muchas cosas en las cuales ya voy encaminada a realizar. Muy emocionada de estar acá hoy en su programa, tener esta pantalla para poder hablarle a los adolescentes, a los padres, a los representantes y para poder llegar a todo aquel adolescente del estado de Carabobo que nos esté escuchando el día de hoy. Yanexi, guardia de 24 horas, posgrado de ginecología y obstetricia, con todo lo positivo y lo negativo que conlleva una guardia hoy en día para atender antes, durante y después a la adolescente embarazada. Antes del embarazo llega el adolescente. ¿Cómo está la preparación académica en un control prenatal para brindarle un apoyo al adolescente embarazada? Bueno, la preparación académica, soy residente del tercer año del posgrado de ginecología y obstetricia, ya pronto optando el título de especialista. Estos tres años han sido de preparación, ¿ok? No solamente para atender mujeres ya en edad fértil, sino también atender a las adolescentes, aquella adolescente que llega a una consulta prenatal a una maternidad pública del estado de Carabobo, a las guardias con alguna inquietud y, como es muy común en el estado de Carabobo y en todo el territorio nacional, con un embarazo no deseado. Es una adolescente que llega a la guardia casi siempre acompañada, a la cual debes de tener tacto para poder evaluarla a ella y poder evaluar también el conocimiento que esta paciente tiene sobre el control prenatal, cuántas veces debe acudir a la consulta, cuántas ecografías se debe realizar, cómo tomarse sus vitaminas del embarazo y cómo llevar un embarazo a feliz término, que es hasta entonces nuestro mayor objetivo. Claro, porque a veces estas adolescentes llegan al control prenatal ya con un embarazo con una edad muy, muy comprometida, 20, 25 semanas. Nunca llegan a un control prenatal iniciando el primer trimestre.
Segundo, no están preparadas para esos cambios que tienen en su cuerpo y mucho menos están preparadas para ese trabajo de parto, porque normalmente las llevan en trabajo de parto o a veces la gran preocupación que pasan las 38, 39 semanas de embarazo. ¿Qué pasa allí cuando llegan a la emergencia gritando, llorando, no saben mitigar ese dolor, no tuvieron una suficiente control, un suficiente control prenatal donde le dijeron lo que es la psicoprofilaxis? Exacto. ¿Qué hacen? ¿Qué le dices a tus residentes de primer y segundo año? ¿Cómo va tu preparación? ¿Qué te dicen tus especialistas? Ok, recordemos que, así como lo menciona la doctora Vanessa Sanabria, es una adolescente embarazada o es una paciente embarazada que va a llegar más allá del, ya en el segundo trimestre del embarazo, más de las 20, 25 semanas de embarazo. ¿Por qué? Porque es una paciente que ha tenido temor en revelar a sus padres o a sus familiares aquel embarazo que tiende a esconder hasta cierta etapa del embarazo. Entonces, es un embarazo ya avanzado cuando le prestan las primeras atenciones a nivel público. Es una paciente que ya cuando te llega con un embarazo avanzado y en un trabajo de parto, es un trabajo de parto laborioso, es un trabajo de parto en el cual debes de tener mucho tacto, en el cual debes de saber cómo comunicarte, cómo transmitirle la confianza que esta adolescente necesita. ¿Cómo transmiten una confianza y cómo tienen tacto cuando están en una guardia de 24 horas con 30 y 40 partos que atender? Y que tu residente de primer y segundo año está a tu responsabilidad. ¿Cómo se mantiene ese tacto? Ok, ese tacto se mantiene, eso es algo que obtienes ya en el primer, segundo año del posgrado y que cuando llegas, ejemplo, al tercer año del posgrado de ser residente del mayor rango de la guardia, debes poner en práctica, debes saber comunicarte con tus residentes de primer, segundo año, saber decirles que deben de tener establecer pautas, normas. Manejar como tal pautas, normas, para poder saber y poder tratar a la paciente en su trabajo de parto. Es una paciente a la cual debemos enseñarle a respirar, en la cual debemos de enseñarle y decirle cuánto puede durar el trabajo de parto, qué es un trabajo de parto. ¿Cómo manejan a los familiares que creen que ya llegaron, entraron a la guardia y la paciente ya se le va a resolver todo? ¿Cómo manejan a los familiares? Ok, en este caso es un poco difícil, ok, es un poco difícil manejar los familiares teniendo en cuenta que las instituciones públicas, por ejemplo, ahorita actualmente estamos trabajando en la maternidad de alto riesgo, que es atendemos alto y bajo riesgo del estado Carabobo, y la demanda de pacientes es muchísima, motivo por el cual es bastante difícil comunicarte con los familiares. Sin embargo, se debe tomar el tiempo de salir, hablar con la familiar, decirle que es verdad que su hija es una adolescente de 14, 15 años, orientarlos, que se encuentra en trabajo. Educar a esos familiares para mitigar esa angustia, porque es válida. Y una vez que se van de alta, ¿cómo se reinserta una consulta postnatal en una maternidad pública? Ok, ahorita estamos optando por, se están colocando, ok, lo que son los dispositivos de atención, los dispositivos inmediatos en el posparto. Esto puede traer y trae mayor beneficio a lo que es la población, ya que la paciente, si firma su consentimiento informado, puede salir de la maternidad con un dispositivo intrauterino. Se le informa que el cual debe hacerse su chequeo médico, su chequeo ecográfico ya al mes, para evidenciar cómo está el dispositivo, y por lo menos por allí tratamos de cesar un poco lo que es el embarazo en adolescentes. O sea que sí estamos haciendo, sí, pero yo siempre he dicho, el nivel de conocimiento de educación, de prevención, no solamente lo debe tener el adolescente, sino que también el residente que lo está atendiendo antes, durante y después del embarazo. O sea, que sí se están haciendo campañas, sí se están haciendo actividades en los sitios públicos para poder atender el parto, orientar al adolescente y, por supuesto, darle una atención inmediata en el posparto a través de un método anticonceptivo. Yanexi, ¿qué mensaje le vamos a dar a nuestros futuros estudiantes de medicina que decidan ser ginecólogo o obstetra, a los residentes que tenemos a través de primer y segundo año, que vas dejando legado, que vas dejando huella? Porque uno siempre, como residente, algo de tu característica, algo de tu personalidad,
a alguien le queda. ¿Qué le podemos decir a todos los estudiantes de medicina, a los residentes y sobre todo al finalizar, a obtener el título de ginecólogo obstetra, no olvidar que debemos de arrimarnos a un buen árbol? Bueno, ¿qué le puedo decir a los estudiantes de medicina? Esto fue un sueño, ¿ok? Un sueño que desde muy pequeña tenía y teniendo en mi familia a alguien al cual siempre he visto como mi mayor ejemplo a seguir, lo he alcanzado. Ya tengo 4 años graduada de médico general de la Universidad de Carabobo. Ya estoy cursando el tercer año del posgrado de ginecología y obstetricia. Faltan dos meses, estamos iniciando octubre, noviembre y diciembre. Falta poquito. Eso quiere decir que son años de estudios, que son más de 10, 11 años de estudios desde que me gradué de bachillerato. De preparación académica. Y de preparación hasta llegar hasta donde estoy y todo lo que me falta. O sea, que tu mensaje final es los sueños sí se cumplen. Los sueños sí se cumplen. Pero no llegan de la noche a la mañana. Hay que trabajarlo porque los proyectos de vida siempre tú te los fijas y lo tienes que trabajar. Ese o ese adolescente hoy está complacida con esta entrevista, con este mensaje que nos brinda la doctora Yanexi Sanabria, residente de tercer año de ginecología obstetricia del posgrado de la ciudad hospitalaria doctora Enrique Tejera, prontico a 3 meses de su título de ginecólogo obstetra. Y ese o ese adolescente no tiene más nada que decirle que el camino está andado y si usted lo quiere seguir siempre será bienvenida. Ese o ese adolescente abre las puertas, abre las ventanas, no solamente a la doctora Yanexi Sanabria, sino a todos los médicos del Estado de Carabobo que quieran formarse, que quieran educarse y que quieran extenderle una mano amiga a los adolescentes del Estado de Carabobo. SOS Adolescente, @ginecoglamour. Soy la doctora Vanessa Sanabria y este programa de hoy es un programa para mí súper emotivo, pero nos hace crecer. ¿Por qué? Porque si dejamos legado, si nuestros proyectos de vida se cumplen. Un chao. Chao, chao. Un universo de bendiciones. Hasta una nueva oportunidad. Sí, no.